Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal, amigos de Tunimbus SMX? Ya nos encontramos aquí de regreso con este nuevo video para el canal. Y bueno, en esta ocasión quiero mostrarles un nuevo proyecto que tenemos aquí en el taller en Tunimbus SMX. Antes que nada, pues les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a presentarles en esta ocasión este Aiko Magno que estamos preparando aquí en nuestro taller, como se puede observar. Son un poco de los avances que se le están haciendo en estireno para el body kit, los spoilers y el alargado, porque este autobús anteriormente era un autobús pequeño de como el Aiko de tres ventanas y se le hizo la modificación para adaptarlo a cuatro y fuera un autobús mediano. Vamos a estar subiendo un poco más de lo que se le está haciendo a este autobús. Este autobús yo tengo con él aproximadamente unos 4 años y no fue mío, porque este autobús yo lo compré de un compilla por ahí que me lo vendió. Y pues bueno, la verdad es que estaba muy bien trabajado el carro, estaba muy bonito, pero con el tiempo se me fue maltratando porque como no tenía dónde ponerlos en un lugar fijo, se movían y se movían, entonces con el tiempo pues se me fue pues desbaratando, se me fue estropeando un poco, entonces a tal extremo de que quedó en los coches que tengo literalmente en la basura para proyecto y ahí estaba. Entonces dije, bueno, le voy a dar una nueva vida a esta pieza, a este autobús. Y pues bueno, esto es un poco de lo que se le ha hecho. Se le hicieron sus marcas aquí como las del Aiko Magno original. Se corrigieron sus ventanas. Se le están haciendo sus salpicaderas de pasta, de plastilina epóxica. Los spoilers. En la parte de aquí, como a los autobuses reales, pues se le hizo su corte. Y se le hizo su aumento con el mismo estireno y se le hicieron sus spoilers. En la parte de atrás, pues bueno, lo encontramos así. Les voy a mostrar un video más adelante cuando se termine de cómo es que estaba. Y a lo mejor cómo lo vamos a dejar. Yo lo quiero dejar lo mejor posible. Ahí se puede apreciar, estamos tratando de dejar el toldo pues lo más derecho posible, para que no quede chueco o cosas así. Al rato también le vamos a hacer las escotillas como las que habíamos hecho en el video pasado. Las molduras de aquí también apenas las estamos trabajando, todavía no están bien hechas, están un poquillo chuecas, pero ya las vamos dejando pues al 100. Se le están haciendo unos pequeños arreglos que resaltan pues en la carrocería del Magno, muy bonitos. Por cierto, que el Aiko Magno es un autobús que a mí la verdad me gusta mucho. Y bueno, aquí también en la parte del copete se le cortó y se le añadió un pequeño pedazo de estireno en esta parte de aquí para darle el efecto que tienen los Aiko Magnos. Aquí lleva otro pedazo, pero se nos cayó, así es que ya no lo volví a pegar. Pero te lo dejo como tip, si tú estás haciendo un proyecto de Aiko Magno, que he visto que sí son algo comunes los Aiko Magnos, porque la verdad es un modelo muy bonito. Y bueno, aquí te dejo pues estas ideas para que tú puedas seguirlas. Voy a hacerle una pequeña toma al autobús para que tú puedas ver qué es lo que se le va haciendo, y vamos a subir videos prolongados de qué es lo que se le va a hacer y cómo es que va a quedar terminado. Aquí ya lo tenemos, como repito, le voy a hacer unas pequeñas tomas para que ustedes puedan observar el trabajo. Esto es un poco de lo que se le viene haciendo. Los spoilers de este tipo ya cambiamos el material, porque recordemos que anteriormente se hacían con el topper y esa onda. Están bien, quedan bien, pero son un poquito más fáciles de hacer y quedan mejor con el estireno. Así es que este es el spoiler que se le hizo. A mí la verdad me gustó mucho porque lo hace resaltar junto con su frente. Y los spoilers pues también, porque antes traía unos faldones de plastiloca y se los cambiamos por estos de estireno. La verdad es que me gustan. Aquí también poco a poco le vamos haciendo la forma de su ventanita como la traen los Aiko Magnos. Y así es como va. Ahí está medio alargado. Es mediano de cuatro ventanas. Así es como se va viendo. El trasero aún no le hemos hecho nada. Aquí sí está pues en stock, como venía cuando me lo vendieron. Y pues también le vamos a hacer una pequeña modificación. Le vamos a mover las calaveritas y dos, tres cosas para que quede pues un poquito mejor. El color, yo estoy pensando en un color verde egipcio, como lo conocen en los aerosoles. Un verde egipcio y un verde manzana, para que quede verde con sus rayitas verdes fuertes. Así es que así es como está yendo. Y también al rato les voy a hacer reseña del Aiko Zafira Sport. Me voy a pasar de lado. ¿Qué es este? También al ratito les hago una reseña de qué es lo que se le viene haciendo a este, porque ya está por terminarse. Ya casi lo vamos a terminar. Este, como se puede observar, pues también tiene un tipo de faldón diferente.
la configuración de las ventanas, pues obviamente ya también es diferente. Este también es un autobús mediano, pero bueno, de este vamos a hablar un poquito después, cuando ya esté casi por terminarse. De este, porque pues ya es muy poco lo que se le tiene que hacer. Aquí nada más es arreglar los pequeños poros que le salieron a la pasta para que se vea lisito bien y darle un poquito más de plomo al toldo para que se vea bien derechito, para que no nos quede hundido de un lado y cosas así, para que quede bien, bien derechito. Y los voy a dejar como tip, cuando ustedes quieran enderezar su toldo cuando hayan alargado su autobús, es fácil, simplemente se van a fijar de qué parte está más alto o más bajo, lo van a rellenar con un poco de pasta y al momento de lijar la pasta van a agarrar, como ya habíamos visto anteriormente en otros videos, el pedacito de madera, y con ese se le va a ir dando hasta que te quede bien aplomadito. Si gustan, más al ratito voy a hacer un video de cómo dejar tus toldos bien a plomo, porque hay veces en las que los autobuses de fábrica también ya vienen así un poquito estrechos, y pues hay quien nos gusta pues ponerle un poquito de detalle para que pues luzcan lo mejor posible. Yo estaba pensando también en un color como el que tiene mi Aiko Zafiro Sport, que es este, también lo va a lucir muy bien. Esta cromática la verdad me gustó mucho cómo fue que nos quedó. Y al ratito, si hacemos otro proyecto con este mismo tipo de cromática, les voy a hacer un video de cómo pintarlos desde el primer, para que ustedes puedan obtener pues este acabado. Como pueden ver aquí, hasta las rayas se le hicieron partidas en medio del botaguas. Así es como nos queda la cromática hecha. Este es el tipo de cromática que le quería poner a este Magno, pero no, vamos a intentar algo diferente para que no sean tanto igual los dos, para que no se vean iguales. Y bueno, más al rato les digo, voy a pasarles el tip, voy a pasarles cómo es que se pide el tono de pintura, cuáles van a ser las marcas que vamos a utilizar y todo lo que viene. ¿Por qué? Porque le vamos a poner también sus ventanas, le vamos a hacer varias cosas. Repito, si tú tienes un Aiko Magno y ahorita en proyecto, pues lo puedes usar como referencia. Así es como nos queda. Y pasando de lado con el proyecto del Eurocar G5, hasta ahorita pues hemos estado un poco cargados de trabajo, no hemos tenido mucha oportunidad de meterle pues tiempo a los carros. Por eso del video pasado no le he puesto bien sus ventilas, no las hemos hecho que se muevan, porque no he tenido mucho tiempo, la verdad. Por eso es igual la ausencia de videos en el canal, pero aquí andamos. Así es que aquí está el Eurocar G5, todavía aquí lo tenemos. Ya hasta se le rompió un pedacito ahí, ahorita lo vamos a restaurar para que quede bien. Como pueden observar, pues ahí está, no se le ha hecho nada, pero pues ya también nos va a urgir sacarlo ya para que se vaya con los grandes. Y pues bueno, también ya le vamos a echar candela a este para que nos quede ya listo, porque ya también es poco lo que nos hace falta en este autobús, porque en el siguiente video pues vamos a aprender a cortarlo, lo mismo que le hice yo a este. Ahí se puede observar la parte añadida, lo mismo se le va a hacer a este. Y bueno, se va a alargar, es lo que decía yo de los toldos, este no se ve pues tan derecho, también lo vamos a enderezar. Y al ratito les paso los tips de cómo enderezar los toldos. Así es que bueno, hasta aquí voy a dejar este video, la reseña del Aiko Magno, ahí para que lo vean. Y si tú tienes alguna duda extra de cómo se va a pegar el cofre, cuáles son, no sé, alguna duda que tú tengas, pónmela en los comentarios y con mucho gusto te responderé para que puedas igual dejar tu proyecto al 100. Así es que bueno, yo hasta aquí les dejo y me voy a quedar preparando el próximo video, que va a ser el de este canijo, ya para que salga, ya para que se vaya. Y pues si tú tienes el Eurocar G5 en proyecto, pues también ya para que lo avancemos y lo terminemos ya. Así es que bueno, hasta aquí les dejo. Les mando un saludo a todas las personas que me mandan mensajes en Facebook y están pendientes en la página, en el canal, siguen comentando y nos están dejando sus buenos comentarios. Gracias y bueno, nos vemos en la próxima entrega.